Tengo que deciros que este vídeo estaba dudando de hacerlo o no, pero me apetece recomendaros un producto que ha salido hace un par de días y es que estoy encantadísimo con él y bastante sorprendido. Y es que ayer me pude comprar Ring Fit Adventure y me esperaba una cosa un poco peor. Oye, mira, pues un Wii Fit así sin peón para Nintendo Switch y ese tipo de cosas. Pero para nada, o sea, ha sido una sorpresa mayúscula. Si queréis saber por qué y si merece la pena o no, que ya os adelanto un poco que, bueno, sí, dependiendo de algo, pues el vídeo y así os enteráis de qué va Ring Fit Adventure y sobre todo, pues bueno, qué sorpresa se esconde, así que ¡vamos allá! Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de Ring Fit Adventure, una especie de videojuego, porque sí, es verdad que es un videojuego, pero tratas de interactuar con él de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, pues usas el ejercicio para moverte y para avanzar en tu aventura. Cuando te compras Ring Fit Adventure, te lo encuentras de esta forma, en una caja que al abrirla es bastante sencilla, no hay un unboxing ahí con un montón de papeles, ni cosas por el estilo. De caja, ¿vale? Del videojuego, que dentro no hay ningún papel, solamente está el cartón tuchito, pero aquí detrás nos encontramos el rincón, ¿vale? Que es este accesorio que es un anillo y también digamos el soporte para la pierna, que ahí es donde colocas el Joy-Con izquierdo. Y ya está, no hay ninguna cosa más, no hay ningún papel, no hay ninguna instrucciones ni nada de eso, solamente tienes que meter el cartucho y ponerte a jugar porque dentro del juego te lo explican absolutamente todo. El rincón, que es este dispositivo que nos encontramos por aquí, es de un material que a mí me ha sorprendido porque es de una maravillosa calidad. Me esperaba un plástico bastante malillo y oye, que vamos, puede tener una resistencia que esto, oye, que se puede romper, que se puede romper. Os aseguro que yo he hecho mucha fuerza, lógicamente no os paséis de la raya. Vamos, que esto no se va a romper ni nada por el estilo, eso sí, no os aconsejo para nada que lo hagáis de esta forma. Tiene que ser donde se encuentran estos pollos de la mano, que es bastante gomoso y espumoso, para que no te hagas daño con el anillo. Que por cierto, para quien lo pregunte, sí, esto se puede lavar, porque seguramente, pues con tanto ejercicio, pues haya, habrá mucho sudor, esto se ensuciará, pues esto lo puedes quitar, lo puedes lavar y perfecto, exactamente, lo podrás usar de nuevo para jugar con Ring Fit Adventure. Aparte de todo eso, también dispondemos, como os he dicho, de la correa para la pierna, que aquí pues podemos meter nuestro Joy-Con izquierdo para poder jugar a Ring Fit Adventure. Y es tan sencillo como hacerlo así, ¿vale? Esto, imaginaos que es la pierna, pues lo ponemos así, le damos la vuelta y de esta forma pues la enganchamos como queramos para ajustarla a nuestra pierna. Eso sí, un poco más arriba de la rodilla para que no os moleste y que esté un poco apretada para que no se caiga, y se pondría de esta forma, solamente así y un poquito así, ¿vale? Que pueda aguantar hasta una pierna bastante ancha, de unos aproximadamente, según han dicho, 70 centímetros. Y en el rincón también había que colocar el Joy-Con derecho aquí, ¿vale? Que lo teníamos que colocar aquí y ya con esto podíamos utilizar el Ring Fit Adventure. Podríamos usar los controles de Joy-Con derecho pues para navegar a lo mejor en los menús y todo ese tipo de cosas, y además con esta cámara infrarroja, que en esta ocasión en Nintendo Labo se ha usado pues para activar ciertos mecanismos, en esta ocasión es para que se active, digamos el detector de pulso, ¿vale? El del cardíaco. Porque si pones aquí el pulgar, detecta perfectamente, y lo he comprobado con ciertos dispositivos que también detectan aproximadamente el ritmo cardíaco, pues detecta bastante bien lo que viene siendo las pulsaciones por minuto, y estoy bastante también sorprendido. Bueno, ya con el rincón y con el stick de la pierna, podríamos jugar a Ring Fit Adventure, sea para Nintendo Switch y ojo, también para Nintendo Switch Lite, porque si dispones de unos Joy-Con para jugar, aunque tengas Nintendo Switch Lite, es compatible. Lo he probado y funciona, para que lo tengáis absolutamente en cuenta. Así que no os preocupéis si tenéis Lite. Lo importante, eso sí, es que os compréis o tengáis ya de antemano unos Joy-Con para conectarlo tanto al rincón como al stick de la pierna. Y bueno, ¿qué nos encontramos con Ring Fit Adventure? A día de hoy tenemos 4 modos de juego, aunque quizás con el futuro pues se actualice y den más modos de juego, pero a día de hoy tenemos 4. El primero de ellos es el más importante, que es el de la aventura, y poco a poco avanzas niveles para derrotar, digamos, a un malvado dragón llamado Draco, que es un dragón culturista que me dejé muy loco cuando lo explicaron. Y ahí poco a poco pues tienes que avanzar, ¿vale? Tienes que correr, que hay 2 modos de juego, ¿vale? Puedes jugarlo con correr así, haciendo un poco de troteo, ¿vale? Puedes trotar y hacerlo perfectamente, o también de forma silenciosa haciéndolo sentadillas, porque yo de hecho, la primera vez que lo probé fue de noche y yo no iba a hacer ahí troteo todo el rato, tendría que hacer, pues bueno, sentadillas, y la verdad no hace absolutamente nada de
ruido está comprobado. Y sin duda, si sois una persona que, bueno, que ama mucho barullo con el tema de las pisadas, pues con el modo silencioso no había ningún problema para realizarlo a cualquier hora del día. Y bueno, estos niveles consisten sobre todo en caminar, ¿vale? A través de trotar o también sentadillas. Y luego poco a poco pues tienes que conseguir unas monedas estirando, haciendo saltos, también aspirando. Y luego te encuentras unos monstruos, ¿vale? Y estos monstruos se vencen como un combate RPG por turnos, en el sentido de, oye, que hay un enemigo de color azul, pues hay que hacer cierto ataque determinado para que se venza de una forma más rápida. ¿Y cómo se hacen estos ataques? Pues con ejercicios. Puedes hacer ejercicios de yoga, puedes hacer ejercicios de abdominales, hacer ejercicios de piernas, de brazo. En definitiva, hay un montón de, digamos, ejercicios que os aseguro que sudas y lo pasas, bueno, regular, porque yo ya llevo 2 días y estoy un poco cansado, pero sin duda es bastante divertido cómo aplicar el ejercicio de esta forma para avanzar en tu aventura. Pues bueno, cuando acabas el nivel, poco a poco, ¿vale? Que recomendable hacer un mundo por día, o dependiendo de tu sesión, ¿vale? Normalmente pues una sesión de 10, 20, 30 minutos para un poco hacer ejercicio, ¿vale? Porque es para evitar ese sedentarismo, pues vendría bastante bien. Yo de hecho, los primeros ejercicios han sido de unos 10 minutos aproximadamente los primeros días. Pues ya después de eso, pues haces enfriamientos y haces ese tipo de cosas. Y de hecho, al acabar un nivel, usa la cámara infrarroja para detectar tu pulso al final del entrenamiento, para ver si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, si tienes que relajarte, tomar agua y todo lo que te haga falta. Y de hecho, cuando detecta que has hecho mucho ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, en un nivel, solo en un nivel, hice 10 minutos, dijo, oye, ¿descansas o acabas el ejercicio por hoy? La verdad, pues bueno, tiene en cuenta un poco varios factores a la hora de hacer ejercicio, de si te está costando mucho o no, que te descanses un poco porque te hace un poco de falta, ¿vale? Ante la pregunta de, oye, ¿esto lo puede jugar cualquiera? Sí, lo puede jugar cualquiera, detecta la fuerza de los brazos. Si eres una persona que en vez de hacer así, hace así, no te preocupes, lo puede jugar cualquier persona. Si haces así, en vez de así, no pasa absolutamente nada. Si te otras poco, pitas poco, si estiras poco, no pasa nada. Esto lo puede disfrutar cualquier persona, eso sí. Tampoco os excedáis y no os preocupéis si no lo hacéis mejor que otra persona. Cada uno tiene su limitación física y si tenéis oportunidad de mejorar, pues a lo mejor con Griffith Adventure poco a poco mejoráis vuestra fuerza y vuestra resistencia. Pero bueno, este es el modo aventura. Ahora vamos con los distintos otros modos de juego. También está el modo partida rápida, que hay distintas cosas y minijuegos para hacer, digamos, cositas rápidas en vez de un modo aventura que normalmente requiere más tiempo, unos 10-30 minutos. Modo partida rápida, pues puedes hacer ejercicio de así, ¿vale? De cuánto lo haces en un tiempo determinado, o así, o también así, o también así, ¿vale? Hay distintos ejercicios con el Rincon, o también incluso con el Stick, ¿vale? Que no hace falta el Rincon porque no es obligatorio en algunos ejercicios usarlo para realizar, digamos, todas las actividades. Y la verdad, pues te hace, oye, mira, ¿cuánto haces en estos segundos? Minijuego también de un cañón de para ver cuánto llegas alto o debajo. También hay una forma de hacer como una especie de jarrón de cerámica. Hay un montón de cosas y minijuegos divertidos para aplicártelos al hacer el ejercicio. Por ejemplo, había uno de aductores que era manteniendo pulsado, pues flotas, a la hora de pulsarlo pues saltas y ahí tienes que conseguir una moneda y evitar las bombas. Es muy divertido y además lo bueno que tiene es que si tenéis amigos con Green Fit Adventure también podéis comparar clasificaciones tanto mundiales como con vuestros amigos y así os podéis picar para ver quién es el mejor deportista entre todos vosotros. De hecho, el tercer modo de juego no es un modo de juego como tal, sino que más bien es coger tablas de distintos ejercicios de la partida rápida y hacer una tabla de entrenamiento. Oye, que si un día te apetece hacer piernas, pues haces una tabla enfocada a piernas y un poquito de yoga para relajarte, y así podrías hacer todos tus ejercicios de yoga y también de piernas sin ningún tipo de problema. Si eres una persona que quiere durante un día determinado hacer ciertos músculos y a lo mejor pues no puedes ir al gimnasio, no puedes entrenar como a ti te gustaría, la verdad es que Green Fit Adventure ayuda en cuanto a la hora de hacer estos ejercicios. Luego hay un modo que a mí me ha gustado mucho y que es para tener bastante en cuenta, y es el modo multitarea. Y es una cosa que a mí me ha sorprendido, que nunca lo había aceptado anteriormente y que para mí es importantísimo porque es un aliciente más para comprarse este producto. Y es que puedes usarlo sin necesidad de iniciar el videojuego. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Lo tienes aquí apagado, mi Nintendo Switch está apagada, ¿vale? No está funcionando el juego. Y si aprietas el Joy-Con, ¿vale? El joystick del Joy-Con, pues ya puedes hacer ejercicios. Y no sé si lo escucháis. Registra todas las actividades que tú realices. Y tú puedes hacer perfectamente así con los aductores, con las piernas, puedes hacer así mientras estás viendo una película, mientras estás viendo una serie, mientras estás hablando con una persona, pues puedes hacer distintas actividades mientras hablas y ejercitas con Green Fit Adventure, incluso aunque la consola esté apagada. Y esto detecta hasta unos 500 repeticiones, que creedme que son bastantes. ¿Y qué consigues con esas 500 repeticiones? Pues puedes dar apoyo a tus amigos. Os tengo que, bueno, hacer un paréntesis, si es que en el modo aventura
aventura también hay un sistema de leveo. Cuanto más ejercicio hagas, más avances en tu aventura, pues subes de nivel. Pues bien, con el multitarea das como unos 200, por ejemplo, repeticiones, pues esos 200 repeticiones se lo puedes mandar a un amigo. Y con esa experiencia, pues puedes ayudar entre vosotros, pues, por ejemplo, un amigo mío me puede dar a mí 200 de experiencia con el multitarea que ha realizado. O yo que estoy haciendo multitarea, se lo puedo mandar, por ejemplo, a Gaskayu, que él también tiene Green Fit Adventure, y así él sube de nivel gracias a mi regalo. Pues la verdad es que es algo bastante guay, de que no solamente puedas usar esto sin necesidad de iniciar el videojuego, que puedas ejercitarlo, de hecho vibra y suena, sino también que esto tenga una utilidad en el videojuego, y es una utilidad que la verdad me parece muy interesante y bastante innovador, a mi parecer. Y una cosita que no es un modo de juego como tal, pero es algo muy interesante y que es el primer videojuego que lo hace, es que la Nintendo Switch tiene capacidad de hacer alarmas a través del LED del botón Home. Y es que el Joy-Con derecho incorpora en el botón Home una luz LED que nunca se había usado de forma oficial en Nintendo Switch hasta ahora. ¿Y cómo se usa? Pues avisándote de cuándo tienes que entrenar. Hay una función de alarmas que tú puedes ponerte un horario. Oye, mira, el lunes a las 12 y media quiero hacer Ring Fit Adventure. El martes lo quiero hacer a las 10 de la mañana. El miércoles, que no te bajo, no lo voy a hacer. El jueves sí. Cuando salga esa hora, ¿vale? Cuando te toque la hora de entrenar, te vibra el Joy-Con derecho y te avisa con una luz LED. Y te hace una repetición de unas dos veces. Oye, como un snus. Oye, que te has olvidado, pues te aviso de nuevo. Y cuando inicias, la Nintendo Switch te dice: oye, que te toca Ring Fit Adventure, dale a comenzar. Y te inicia el videojuego si lo tienes ya, lógicamente, metido en tu Nintendo Switch. Y eso es una cosa que me ha parecido muy interesante, que me molaría que se incorporara en otros juegos. O en, oye, que a mí me toca jugar al Mario Kart a esta hora. Oye, que a mí me gustaría dejar de jugar a esta hora. Pues es algo muy interesante que nunca había visto la Nintendo Switch. Decidme en los comentarios si hay algún juego que lo haga, pero a día de hoy yo creo que no hay ninguno. Y me parece muy interesante que con Ring Fit Adventure te avise de cuándo tienes que entrenar y cuándo tienes que hacer ejercicios, para así, pues bueno, ejercitar tus músculos y hacer ejercicio gracias a tu Rincon y al videojuego de Ring Fit Adventure. Y ahora vamos a hablar de una de las cosas más polémicas de este producto, y es el precio. Porque sí que es cierto que el precio es un poco, bueno, que es un dinero. Son 80 euros o 79,90. Aunque sí que es cierto que me lo he encontrado a unos 60-65 en plataformas como Amazon o alguna tienda tipo Alcampo. Entonces la pregunta es: ¿merece la pena este producto entre 60 u 80 euros? O por el precio oficial, 80 euros. Y es, depende, si sabes perfectamente que lo vas a usar con amigos o con algún familiar. Porque lo malo que tiene, entre comillas, es que solamente es uno por persona, ¿vale? Os podéis turnar para hacer, digamos, comparaciones y todo eso, pero no puedes usar dos a la vez. Pero si eres una persona que eres que quiere usar cosas en movimiento, que le gustó el Wii Fit, que quiere probar cosas nuevas, que además es del equipo de Nintendo Labo y que yo creo que para mí es mejor que Nintendo Labo, sobre todo por los materiales que incluye y también todas las funciones que tiene este Ring Fit Adventure, yo sinceramente, si os gusta el ejercicio, merece la pena. Pero tenéis que pensarlo muy bien, porque es un precio algo elevado y que tendríais que pensarlo dos veces antes de comprarlo. En definitiva, yo llevo dos días con Ring Fit Adventure, estoy súper contento y sobre todo por la función de usarlo en cualquier momento. A mí eso me parece una maravilla y una sorpresa, porque sí que es cierto que en algún momento muerto sin iniciar algún juego, pues sí que molaría hacer estas cosas y que se me contabilicen para el juego. Así que para mí esto es una de las mejores funciones de Ring Fit Adventure, y sobre todo también el modo aventura me parece súper divertido. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Es una opinión así un poco improvisada. De hecho, acabo de hacer un ejercicio de Ring Fit Adventure y me ha apetecido hacer este vídeo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Si os interesa Ring Fit Adventure, os dejo un enlace abajo, ¿vale? Que así podéis apoyar también el canal, que os va a costar de forma igual, pero así, pues bueno, podéis apoyar un poquito a este pequeño Josangus. Ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Me decís vuestra opinión en los comentarios. Y ya sabéis, dadle un gusto si os ha gustado, suscribiros a la camaradería. Podéis seguirme en Twitch si os apetece para ver mis directos. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego.